En primer lugar, me siento muy bien. No sé si ustedes. ¿Cómo están todos? Tres semanas antes del día de las elecciones, el presidente Donald Trump dijo que está listo para volver a la campaña electoral después de recuperarse del COVID-19. Su médico de la Casa Blanca emitió un comunicado el domingo diciendo que ya no se considera que el mandatario sea un riesgo de transmisión y ya Trump organizó el pasado sábado un mitin en el jardín sur de la mansión presidencial. El médico de la Casa Blanca, Sean Colley, dijo el lunes en la tarde que el presidente Donald Trump dio negativo en la prueba de COVID-19 en días consecutivos. Además, el segundo debate presidencial planeado para este jueves en Miami fue cancelado después de muchas polémicas entre los demócratas y los republicanos, con Trump que no quería participar de forma virtual y los demócratas que no querían aceptar los pedidos de la campaña del presidente. El padre no quiere hacerlo en una conferencia telefónica glorificada. Quiere pararse en el escenario o mirar a alguien a los ojos. La campaña de Biden dice que su candidato espera debatir con Trump en persona el 22. De octubre en Nashville, el último debate, siempre que el presidente esté libre de la infección y siga los protocolos de salud. Aunque Biden lidera a Trump hasta en 12 puntos percentuales, en una reciente encuesta nacional de probables votantes, ambos candidatos se dirigen a los llamados estados pendulares, campos de batalla clave que podrían decidir la elección. Esta semana, Trump tiene previsto ir a Florida este lunes para un mitin y luego a Pensilvania. Biden estará en Ohio. Esto cuando ya se emitieron 7 millones de papeletas. Le estamos diciendo a la gente que aproveche la votación anticipada en persona. La votación anticipada en persona es una excelente manera de hacerlo. 21 días faltan para el 3 de noviembre y los analistas políticos afirman que estos días serán cruciales para ambos candidatos. Trump podría recuperarse en las encuestas o Biden podría consolidar aún más su posición. Jacopo Luzzi, Voz di America, Washington.